Good evening. Good evening, how are you doing? Good evening. Hi, how are you doing today? Did you have a good day? Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent. Okay, so happy for you to be here. And well, we're going to start the class making a short review. Do you remember what we studied yesterday? What was yesterday's topic? Do you remember? ¿Qué vimos ayer? Yes. Simple. Ah, yes, we started to study the past simple or simple past. What else do you remember? Yes. Estamos viendo los verbos regulares. Ajá, we studied regular verbs. And what do you remember about regular verbs? Que hay unas reglas y que hay, y el verbo es modificado agregándole ed o de según la regla, según aplica la regla. Ajá, we modify the verb, sometimes adding ed and some others just d, depending of the spelling rules, right? Dependemos de las reglas de spelling para modificar esos verbos. So that was basically, eso fue básicamente lo que vimos acerca del simple past with regular verbs. Okay. So, do you have any question about that topic? ¿Estudiaron algo de eso en la plataforma? Veo que sí, y pues algunos solo recuerden que es como aplica la misma regla, ¿verdad? Del que vimos en el simple present, que siempre cuando sea una oración afirmativa, entonces nosotros utilizamos, modificamos el verbo. Pero si es una oración negativa, usamos el auxiliar y no lo modificamos. Lo mismo sucede en preguntas. Si es una pregunta, utilizamos el auxiliar. Por lo tanto, no modificamos el verbo. So, vamos a continuar en eso. Just let me get ready with the presentation. I think it's this one. And I'm going to share my screen. Okay, so this is basically what we studied yesterday, right? Simple past statements with regular verbs. So, ayer vimos las oraciones. Y lo que estábamos diciendo al principio en oraciones, la estructura siempre es sujeto, verbo, complemento, ¿verdad? Entonces, sujeto y el verbo lo modificamos en pasado cuando son regulares siguiendo las spelling rules. Si es una oración negativa, utilizamos el verbo. Perdón, el sujeto y luego el auxiliar, did not, que contractado es didn't. Ajá, y el verbo no se modifica. Aquí lo pueden ver, no lleva ed ni nada porque tengo el auxiliar que me está ayudando con eso. Y pues luego tenemos time expressions. Podemos usar time expressions para ser un poco más específicos. Y que se comprenda bien que estamos hablando algo que ya sucedió, de una acción que ya terminó, algo que pasó en el pasado. Veimos el spelling que lo estudiábamos en este cartelito que tenemos acá.
That's the little chart that we have here. Y esto es it's just a matter of practice. Es solo práctica. Pero repitiendo las reglas, decíamos que si el verbo termina en letra E, solamente le voy a agregar la D para no duplicar la vocal, vea. So, si el verbo ya termina en E, pues solo le agrego la D. Si el verbo termina en vocal con Y, entonces agregamos ED. Por ejemplo, acá teníamos stay. El verbo stay termina en vocal y luego de la vocal hay una Y. Solo agregamos ED. Si el verbo termina en una consonante y luego la Y, en ese caso, pues eliminamos la Y, ponemos I latina y agregamos la E y la D. Si es un sonido, un verbo de una sílaba, y en esta sílaba hay estrés y cumple el patrón de consonante, vocal y consonante, en ese caso duplicamos la última consonante y agregamos ED. Si es two syllables, si es un verbo de dos sílabas, entonces tenemos que asegurarnos que el estrés esté en la segunda sílaba. Y terminando en el mismo patrón, ¿verdad? Consonante, vocal, consonante. Y entonces en ese caso también duplicaríamos la última consonante y agregaríamos la E y la D. Eso era lo que veíamos. Y como les repito, ¿verdad? Este es algo que no se lo van a memorizar así como de que se va a sentar a hacer líneas de todas las reglas. No. Esto es como practicando. ¿Y cómo practicamos? Con ejercicios. Acá tenemos uno. Ok. Vamos a hacer este ejercicio y pueden ir viendo las reglas. ¿Verdad? Pueden tener en un, no sé, en el celular pueden ir viendo las reglas y en la pantalla pues pueden ir viendo el ejercicio para ver qué vamos a hacer con ese verbo. Por ejemplo, aquí dice on Friday night, I, y tengo que usar el verbo wait. No hay ninguna regla que me diga, ah, si termina en T, si no, no. Entonces, pero me pongo a ver wait. Pues no, entonces es de la mayoría, ¿verdad? Es de los que solo les agrego ED. I waited for a phone call, but my girlfriend, y dice not call para indicarme que lo voy a hacer en negativo. Entonces sé que si es negativo, uso el did not y el verbo en forma normal, ¿verdad? No le agrego nada. But my girlfriend didn't call. I just stay. Tengo que usar el verbo stay. ¿Qué voy a hacer con él? Agregarle ID. ED. ¿Por qué? Porque termina antes de la Y hay una vocal. Ajá. Entonces me acordé de esa regla y solo le puse ED. I stayed home. Los voy a dejar que vayan haciendo los demás por ahí analizando así como ya empezamos para que les quede como ejemplo. Así que pueden trabajarlo si tienen impreso el material, lo pueden hacer ahí. Este ejercicio lo tienen en su material que descargaron de la plataforma, nada más que el dibujo cambia. Pero de ahí todo es lo mismo. Y si no, si también tienen la presentación y la imprimieron, pues háganlo ahí. Y si no lo han impreso, lo pueden hacer en el cuaderno. Not a problem. Por la que estoy aquí.
Los Wilson tuvieron que ver con la muerte de Jason. Estoy segura. Lo amenazaron y voy a probar. Por eso has ignorado, Betty. Tiene que ser creíble. No quiero que venga a rescatarme. ¿Cómo dirás eso otro día? Poli, me disculpas. Ya puse el volado de no. No hay la caja, no, no la vi. Hola, yo. Hola, Verónica. Hola. Mamá, ellas son mis amigas, Betty y Verónica. Hola, señora Max. Supe lo que pasó y quisimos venir a darte estas flores. Son muy amables. Gracias. Por favor, no tienen que agradecerme. Nos alegra saber que el señor Mox va a estar bien. ¿Te vemos en la escuela, Ethel? No tienes que decirles de tu padre. ¿Ethel? Señor Mox. Hay algo que debo decirles. Mi nombre es... Verónica Lodge. Mi padre es... Hiram Lodge. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Mamá, es mi amiga. No lo es, Linda. Su padre es un criminal y la razón por la que tu padre está aquí. Ronnie, ¿es cierto? Desearía poder hacer algo y en serio lo lamento. Eso no es suficiente. ¿Quieres hacer algo al respecto? Di la verdad. Tu padre arruina vidas. Merece estar tras las rejas mientras viva. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué te dijo mi padre? ¿Que todos creen que estoy loca? Jason era el preferido. Y yo... Me odian, ¿sabes, Archie? En la escuela está bien, da igual. Pero esta es mi familia. ¿Volviste, no, Sherry? Creían lo que hacía. Eres increíble. Ay, a veces creo que es la única persona decente en verte. Me quedó bien, sin alguien, ya me quedé. Me quedó bien, 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 bien. A ver. Oh, ya la vi. Y no la voy a poder tener. Have you finished? Everybody finished? Yes, teacher. Very good. So we are going to check your answers. Yes, let me get ready. No, está atacando un poquito, están peteando. Okay, ready. Just... Ay, no, qué terrible. ¿Dónde está? The book. Okay. Ready. Okay, we're going to check the answers. And let me know if you have them this way here. Okay. So this is the first part that is already done on Friday night. I waited for a phone call, but my girlfriend. Tengo la botella, si quieres. And then I just stayed home and watched TV. Watch it.
This is what you're supposed to have. On Saturday, I visited my friend Frank. We talked and listened to music. In the evening, he invited some friends and we cooked a great meal. I didn't work. Remember, auxiliary, no idea. I didn't study, no modifications to the verb because we have the auxiliary. I just walked to the mall and shopped. Vean acá, tuvieron que haber hecho el WP. ¿Lo hicieron en sí? Shopped. Falta una P. Shop. Acuérdense que cuando llevas tres de una sílaba, shop. Es un sonido fuerte, shop. Y termina en consonante, vocal consonante, so we double the last consonant and add ed. Okay. So that was you were supposed to have. Any questions so far? ¿Le salió bien el ejercicio? ¿Preguntas? ¿Estaba bien? ¿Fácil? ¿Confuso? How do you feel? Solo en la shop me equivoqué yo. Ah, okay. But that's fine. Si solo se equivocaron en una, it's like, ah, okay. That's nice. And any other comment? No? Is that? Okay, so we're going to move to the pronunciation exercise. We're going to listen the three different ways in what lo que estábamos preguntando ayer, ¿verdad? Las pronunciaciones de los sonidos ED. Let me share the video and then we're going to discuss them and study. Ay, niños, si me ven haciendo muecas es porque me duele el ojo. Yo pensé que haciendo viejito estaba. ¿Verdad? Me estoy haciendo viejito mucho. Sí, me duele. No me maquillé, lo ando todo rojo. Todo. Me estaba echando gotitas, pero sí que me molesta la luz de la pantalla. Pero no crean que es que van a decir. Ay, le pregunté y hizo una cara fea. No, es que me duele el ojo. Me está haciendo guiños. No, y no le vamos a creer lo que nos dijo. Me está pasando el ojo, le va a decir. No, cabal, no le vamos a creer porque no cierra el ojo. Okay. Let's listen to the video. Vamos a escuchar y luego vamos a practicar pronunciación de los tres diferentes sonidos de ED. Oh, D. Hi everyone, in this class you'll learn to sound natural when pronouncing simple past verbs. The ED ending of simple past verbs has three different sounds. Let's listen and practice. These verbs end in t, worked, watched. These verbs end in d, cleaned, stayed. These verbs end in id, invited, visited. In order to understand when we'll have a T, D, or id sound, we need to understand a couple of concepts. Voiceless and voice sound. So let me explain that. I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat, particularly on my Adam's apple. I would like for you to do the same as well. Now, I would like for you to repeat after me. Watch, turn. Watch. Watch, turn. Watch, turn. Watch, turn. Whenever we pronounce the verb watch, there is no vibration on our Adam's apple. This is called a voiceless sound. However, whenever we pronounce the verb turn, there is lots of vibration on my Adam's apple.
This is called a boy's sound. Now let's try to understand the id sound. We will pronounce id whenever we have verbs that have a T and a D sound. For example, visit has a T sound. So we pronounce the past as visited. Land has D sound. So we pronounce the past as landed. Let me show you more examples of words that are voiceless and voice to help you understand this topic better. Another method to use is following these particular sounds. These sounds are voiceless. P, K, S, H, C, H, G, H, P, H, S, S, C, X. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Helped, looked, helped. Washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. Dead. The following consonants have boy's sound. L, N, R, G, V, S, W, Y, Z. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Now it's your turn to practice. I would like for you to pronounce all of these verbs. And then record yourself using the website bokaroo.com. After you finish this activity, share the link of the recording on our discussion forums. Do you have any questions? It was clear. En el video, pues se les explica que son tres diferentes sonidos en inglés, ¿verdad? Para pronunciar el pasado. Y se les da una técnica, ¿verdad? Que con los voiced sound and los voiceless sound. ¿Cuál era esa? ¿Cuáles son voiced y cuáles son unvoiced? Voiced es sonido, ¿no? Unvoiced a sound and unvoiced sound. Ah, se les menciona dos, los que son con sonido y los voiceless son los que no tienen sonido. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cómo lo podían notar? El motor para la luz. Por las terminaciones de las letras, como por ejemplo las que no llevan sonido son las que terminan en bueno, antes de agregar el ID, en T, yo se me acuerdo, quiero ver cuál otra. No me acuerdo de otra. Tiene que ser cargado. Okay, so you saw that chart. Este chart estaba en el video. Y les menciona son tres pronunciaciones, tres sonidos para pronunciar el pasado, ¿sí? Se nos hablaba de que hay voiced, así voiced sounds. Y si se fijan, aquí están los que terminan en id. Esos son fácil de identificar y de pronunciar. Son los que terminan en T y D. Por ejemplo, el verbo want termina en T.
Para pronunciar el pasado usamos este sonido al final, id, wanted, wanted, right? Y yeah, los que terminan en D, como por ejemplo el verbo need, termina en D. Entonces lo pronunciamos en pasado, needed, right? Esto con respecto a los que terminan en id. Luego tenemos los que terminan en T sound and en D sound. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Cuando los pronunciemos, vamos a notar que unos son voiceless y otros son voiced. Así. ¿Cómo notamos la diferencia? Void sounds uses the vocal cords and they produce vibration. Ajá. So, los que son voiced, como estos, cuando usted los pronuncia, producen una vibración en la garganta. Ajá. Y estos que son voiceless, no producen la vibración es mínima. Por ejemplo, si ustedes pronuncian help, help, help. You say help, help. Ahora digan call, call, call. Cold. ¿Se fijaron que ahí sí vibra cold bastante la garganta? Cold. 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 Ahora cold digan look. 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 Wash. Wash. Watch. Wash. Wash. Laugh. Laugh. Breathe. Laugh. Breathe. Kiss. Kiss. Dance. Watch. Fix. Fix. La vibración es mínima, casi nula, entonces estos se conocen como voiceless. Ajá. Normalmente los que son voiceless terminan en P como el verbo help, en K como look, SH, y ahí tienen los ejemplos. Ok, so estos son voiceless. Y se pronuncian con un sonido T al final, como aquí normal diríamos help. Pero en inglés, en el pasado, le diríamos helped. 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 Ajá, with T sound at the end. Helped. Helped. Ajá, you say helped. 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 Washed. Looked. Washed. Washed. So, si usted quiere decir, yo lavé la ropa. I washed clothes. I washed clothes. I washed TV yesterday. I washed a movie yesterday. So you pronounce it with the T sound, right? Ahora, los que son voiced, los pronunciamos y vamos a sentir que la garganta sí vibra bastante las cuerdas vocales. Let's repeat, called. Called. Clean. Called. Offer. Offer. Damaged. Loved. Used. Followed. Enjoyed. Amazed. Amazed. Se fijan que así sí vibra bastante, entonces hay voz. Entonces tienen D. Cold. Cleaned. Cold. Offered, offered, loved, damaged, loved, used, loved, followed, used, enjoyed, enjoyed, amazed, enjoyed, amazed. Okay, ahora sí entendieron la diferencia de los tres sonidos y cuándo vamos a pronunciar de qué forma. Yes. Teacher. Sí. Yo tengo una consulta que eso sí no lo entiendo en la segunda, que tiene la T. ¿Por qué tiene la T? Porque ¿acá? En las palabras, quizás por el sonido. Ajá, en la segunda. ¿Ah? Sí, es por el porque sonido que no tiene mayor fuerza de voz. Así suena la pronunciación en pasado de ese verbo. Al final suena como que hubiera una T. Pero solo es el sonido, no es que va escrito, solo es porque así suena. Por ejemplo, si yo digo, okay. I, help. Si yo digo que yo beso, que yo beso a mi hijo todos los días, pero lo digo así en presente, kiss. Digo, I kiss my son every day. I kiss my son every day. Left.
Pero si yo digo besé a mi hijo en la mañana, como lo voy a pronunciar en pasado, voy a hacer un sonido de T al final. I kissed my son in the morning. I kissed my son yesterday. Esa T solo se refiere a que así va a sonar al oído cuando usted pronuncie ese verbo en pasado, los que terminan así. Thank you. Very good, excellent. Thank you for your questions. Is there any other question? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo, teacher. Dígame. Fíjese de que quería preguntarle si tiene algún efecto la ED, si otra palabra que comience en vocal la precede por el linking. El linking tiene efecto. Por ejemplo, la T. El sonido de la T tiene efecto el linking y esto es lo mismo que hablábamos ayer, ¿verdad? Que a veces el sonido del pasado se pierde y uno de los casos es, por ejemplo, si yo le quiero decir, ay Dios, niños, no estoy de malas ni haciendo viejitos, solo es que me duele el ojo y esta pantalla blanca no me ayuda. Ok, es como, por ejemplo, si yo quiero decir, cuando yo estaba pequeña, when I was, when I was a child, I used to ride a bike, and I, el I siempre va a ir mayúscula. And I like it a lot. Por ejemplo, aquí el verbo like, la pronunciación en pasado para like es liked. Liked. Pero si la palabra que sigue después, it, y llevo una vocal aquí y otra T, entonces no puedo decir I liked it a lot. ¿Ok? Cuando yo esté diciendo eso, esto se va a perder, como dice usted, Oscar, por el link. ¿Ok? I liked it. I liked it a lot. Entonces se pierde. Pero no importa porque en el contexto, en toda la oración, estoy hablando en pasado. So, se entiende. Se entiende, pero sí se pierde. No me voy a pausar a pronunciar bien el light para que me entienda. No, se va a perder. Ajá. En algunos casos, sí. Así como usted lo dice. Y este es un ejemplo de donde se perdería ese sonido final de la T. I like it a lot. Entonces, allí I like it a lot. Ajá. I like it a lot. Entonces sí se pierde cuando ya estamos hablando porque no nos vamos a pausar, ¿verdad? Entonces, when I was a child, I used to ride a bike and I like it a lot. When I was a child, I casi used to no ride se a distingue. Bike and I like it a lot. I like it a lot. Pero por eso les decía, a veces el contexto nos ayuda porque la pronunciación en el pasado sí se tiende a perder. Especialmente con estos dos últimos. La que sí no se pierde es la pronunciación del it. Cuando terminan en D o en T, que la pronunciación es it. Any other question before I move to the next exercise? Eso no se pierde. Así no se pierde. Siempre pronuncia el it. Yes. Is there any other question? And we have a listening exercise. I would like you to look at this listening. Where is the listening about the three different sounds? Aquí está. Okay, so as you can see, aquí tenemos listen and practice. Then notice the pronunciation of it. Right?
vamos a escuchar otra vez, vamos a escuchar estos verbos y el ejercicio consiste en, como les repito, ustedes tienen un ejercicio similar en su material que descargaron de la plataforma. Esto es parte de la presentación del PowerPoint que les mandé. Si han impreso cualquiera de esos materiales, pueden escribir ahí. Y si no lo han hecho, pues pueden hacerlo en su cuaderno el ejercicio. Lo importante es que lo practique. Entonces escriben en su cuaderno, si no lo tienen impreso nada de eso, T, D y D, a simular este cartelito. El ejercicio consiste en que vamos a hacer en este cartel escuchar las tres pronunciaciones, ¿verdad?, del pasado simple con verbos regulares. Y luego vamos a escuchar estos. Estos que están acá. Y los vamos a colocar en este cartel de acuerdo al sonido. Si escuchamos que tienen la terminación id, los vamos a poner acá. Si escuchamos que tienen la pronunciación final t sound, los vamos a ubicar aquí. Ok. Y si es pronunciation d at the end, so we place them here. So, como vayamos escuchando, primero vamos a escuchar el A. Escuchamos los sonidos de acá y luego escuchamos el B. Y ahí sí vamos a ir escribiendo a qué parte del cartel pertenecen estos verbos. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Ok. Entonces vamos a escuchar primero esto y luego vamos a pasar aquí. Este, el de acá, el B, lo voy a repetir de 2 a 3 veces. Este lo vamos a escuchar una vez, solo para que recuerden, refresquen el oído y luego vamos acá. Page 93, Exercise 4, Pronunciation. Simple past ED endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of ED. These verbs end in T. Worked. Watched. These verbs end in D. Cleaned. Stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. Okay, now we're going to listen. Vamos a escuchar la parte B y vamos a ir colocando estos verbos cooked, exercise list, needed, chaplain, waited aquí debajo del sonido al que correspondan. Ready? Ready. Ok, lo voy a poner 2 o 3 veces, así que no se preocupen. Y si sienten que va muy rápido, lo voy a ir pausando en la segunda. La primera la vamos a hacer normal y luego vamos a... Me dicen si pauso la segunda. Page 93, Exercise 4, Part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened, needed, shopped, waited. Okay, was it okay or is too fast? Is it okay or is it too fast? I'm going to play it again and I'm going to pause. Page 93, Exercise 4, Part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. 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 Exercised. Listened. Needed.
Chopped. Waited. Se los voy a poner una vez más para que revisen y vuelvan a chequear. Y lo voy a ir pausando para darles tiempo de analizar y escribir. Page 93, Exercise 4, Part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Did you complete the exercise? Ready? Yes. Okay, let's check your answer. Page 93. No, no. Vamos a chequear a ver a dónde los colocaron. Okay, here we have the answers. Acá pueden ver las respuestas. En el sonido T at the end, you should cooked. Have written cooked and shopped. With the exercised, listened, and then with it, needed. Waited. Were your answers correct? Yes. Excellent. Yeah, teacher. Very good. Excellent. And this is our exercise for listening. So, do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Is it easy, difficult? How do you feel? How was it? No comments? No comments. So, yes, it is practice, es práctica, es de que se acostumbren. So, that is with time you will get used to. So, we're going to check attendance. So, let's get ready. Get ready to say present if you are. Ay, qué cosa. Y se tardó un mundo para cargar. Let's practice. We are the group number. Aquí estamos. Found you. Tomorrow no classes, remember? No hay clase mañana. Yeah. So. Yeah. Thanks, Carl. And the last week is next one. Y ya la otra ya terminamos. A mí me ayuda porque tengo tareas. ¿Ah, sí? No, yo voy sí, a estar pendiente. Que con la de la plataforma, dice. No, de mi tesis de mi carrera. Ah, no, pues sí, le va a ayudar bastante el fin. Very good. So, let's check Ana Trinidad. Present. Okay. Andrea Estefanía. Present. Candida Janet. Present. Dinora Estela. Present. Diomedes Tito. Present. Edwin de Jesús. Emily Yamilet. Present, teacher. Okay. Emma Tatiana. Present.
Eric Jonathan. I am here. Irving Norberto. Joanna Celina. Joanna Celina. Jorge Alberto. Present. Juan Daniel. Juan Daniel is not here, I think. Carla María. Neither Carla. Okay. Moisés Eduardo. Present, teacher. Okay, Lee de Jesús. Present. No lo miraba, okay. Oscar David. I'm here, teacher. Osmel Antonio. Present. I'm here, teacher. René Liceo. Reina Carolina. I'm here, teacher. Rosa Guadalupe. Present, teacher. Saraí Beatriz. Present. Walter Giovanni. Present. That's it. We finished checking attendance. All right. So we will move on. Can I share the screen again? Sure. Okay, here we have it. This is what I've already explained. Remember that this is just with este cartelito lo tienen ahí en su presentación de PowerPoint. Lo pueden chequear, pueden practicar. Y también está en el video para que sigan practicando. Then we have the simple past statement with irregular verbs. Remember what were the irregular verbs? ¿Se acuerdan cuáles eran los irregular verbs? ¿Qué decíamos de los irregular verbs? No siguen una regla. Exactly. ¿Y qué se puede hacer con ellos? Memorizarlo. Yes, practicing, memorize, and that's it. No mucho que podamos hacer más que practicar y memorizarlos. So we're going to take a look to the what is here in the platform about irregular verbs, and then we're going to discuss them. I did my homework. I didn't do homework. After you finish this activity, share your work in our discussion. Laundry. I didn't do laundry. You could have Hi everyone. In this class, you learn to form positive and negative statements using irregular verbs. Let's get started by listening and practicing these statements in the past using irregular verbs. Simple past statements. Irregular verbs. I did my homework. I didn't do laundry. You got up at noon. You didn't get up at 10 o'clock. He went to the museum. He didn't go to the library. We met our classmates. We didn't meet our teacher. You came home late. You didn't come home early. They had a picnic. They didn't have a party. In English, we have two types of verbs.
In our last class, we learned how to use regular verbs and learned the simple rule of adding ed to change those verbs to the past tense. We also have irregular verbs, which are more complicated because there really isn't a particular rule to follow. You will need to learn them and memorize them. Form positive statements in the past using irregular verbs. We will follow the same formula as with forming positive statements with regular verbs. Subject plus verb in the past tense plus complement. On this chart, you can see a few examples. If you notice, the positive statements have the verbs in the past tense, and the negative statements have the verbs in the present tense. For example, the past of the verb do is did, get up, the past is got up, go, the past is went, meet, the past is met, come, the past is came, have, the past is had. Let's analyze the first example. I did my homework. First, we add the subject I. Then we include the verb in the past tense, did. Finally, we add a complement, homework. To form negative statements, we will follow this formula. Subject plus didn't, the auxiliary didn't, plus verb in the present, plus complement. I didn't do laundry. First, we add the subject I. Then we add the auxiliary verb to form negative statements in the past, didn't. After that, we add the verb in the present, do. Finally, we add the complement, laundry. Now it's your turn to practice. I would like for you to make positive and negative statements using these irregular verbs. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so basically what you have there is how do you form statements with irregular verbs, right? So I don't know if you have a specific question about the video. ¿Tienen alguna pregunta específica acerca del video? ¿No? No. Ok, you have this chart in your material. En su material tienen esta partecita de acá. Y es básicamente lo mismo que con las que ya decíamos, ¿verdad? Las regulares. Solamente que estos no cambian ni llevan ED. Sino que, por ejemplo, el did es el pasado del verbo do. Entonces, si voy a hacer una oración negativa, voy a ponerlo en presente. I didn't do laundry. El verbo got up es el pasado de get up. Entonces, si yo digo, me levanté a las 4 de la mañana, ahora I got up at 5 a.m. in the morning. Si digo, no me levanté a las 4, I didn't get up at 4. So, en este caso, el verbo lo vamos a ir jugando así, ¿verdad? Escribirlo en pasado, en una oración afirmativa, y en una negativa lo vamos a escribir en presente, porque tenemos el auxiliar did. Y luego tienen un ejercicio pequeño acá de ir escribiendo el presente y el pasado del verbo irregular. Por ejemplo, el presente de buy, el pasado de about. Aquí tengo el pasado ate. ¿Cuál es el presente? Eat. Eat, ajá, comer, eat. Felt, what is the present? Feel. Feel, ajá, feel de sentir.
made. The make. Present is make. Read. Aquí está read. Es el pasado. Read. Present. What is the present? Ajá, read. Entonces, ajá, se escribe igual. En presente se escribe igual que en pasado. Lo que cambia, ¿qué es? La pronunciación. En presente lo pronunciamos read. En pasado se pronuncia como el color. Red. Ajá. Red. Read, present, past, read. Now, aquí tengo un pasado. Road. ¿Cuál es el presente? Ride. Ride. Ajá. So, what is the present of so? Sí. 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 Sat. Sat, creo. No. Sit. Ajá. Sit. De sentarse. Mm. Sit. Present. Sentarse. Sit. Sit. And then past. Sat. Took. Take. Take. Tomar. Take. Tomó. Took. Yes. After that, I sent you a list. También les mandé esto, que es una lista de los verbos más comunes. Verbos became, irregulares became, más comunes become, became. Y con más utilidad, ¿verdad? Y también les mandé un audio. Cuando les mandé la presentación, les mandé el audio. En el audio lo que se escucha es la pronunciación de todos estos verbos. Igual, si usted siente que va muy rápido el audio, usted lo puede ir pausando y repita. Una forma en la que usted se puede memorizar estos verbos es repitiendo. So we have some of them y lo igual lo pueden imprimir, la pueden poner por ahí en español si ustedes quieren, and so on. For example, we have here we have bite, bit. What is this? What is bite? Morder. Morder, ajá. Si yo quiero decir me mordió. Morder. Ajá, it's a spit. Beat. Now, blow. What is blow? Blow. Soplar. Abajo, ¿verdad? Es soplar y también... Soplar. Soplar como de inflar. Inflar un globo, por ejemplo. ¿Ya? También el viento. Cuando decimos que el viento sopla, es blow. ¿Ok? Blow. Otra cosa que es blow es sonarse la nariz. También es sonarse. Sonarse la nariz es blow. Si usted dice me soné la nariz, I blew my nose. My nose, right? I blew my nose. Now break. ¿Qué es el break? Eso significa un montón de cosas, ¿verdad? Significa roto, receso. Ajá. Este freno. Y como acción. Todo lo que vaya a comparar con romper. Romper, ajá. Si quiere decir, me rompí la pierna el mes pasado. Break, broke, broken. Ajá, entonces, ¿cómo diría me rompí la pierna ayer, Oscar? Diga, me rompí la pierna ayer. I broke my leg yesterday. Excellent. I broke my leg yesterday. I broke my leg yesterday. Bring is brought. ¿Qué es bring? Traer. Traer algo, ajá. ¿Cómo diría mi hermana trajo un pastel? Mi hermana trajo un pastel. My sister brought a cake. Ajá, excellent. My sister brought a cake. Now, and there are some others. So, came. Ajá. ¿Cómo dirían mi madre vino a visitarme? My mother came to visit me. My mother came to visit me.
Uh-huh. My mother came to visit me. Okay. Y así sucesivamente. ¿Cómo dirían? Yo manejé. Manejé el carro de mi papá. I drove my father's car. Y así pueden ir haciendo oraciones, escribiendo el verbo en pasado. Y luego igual las pueden hacer en negativo para escribir el verbo en presente. Right? Hacerlos en pasado, así como el ejercicio que vieron en el video, utilizando estos verbos y así se los van a ir aprendiendo. En su chance que estén con insomnio, en vez que estén viendo películas, o hay quienes que nos agarra de estar comiendo chucherías cuando nos da insomnio, ¿verdad? Lo digo por mí, me agarra de comer y comer y comer. Entonces mejor agarre el cuaderno y póngase a hacer planas, va a ver que rapidito les va a dar sueño. Pero aunque sea una 5 va a ser, ¿verdad? So those are things that you can do en algún rato de ocio, de insomnio, aburrimiento. Pónganse a escribir, hasta relajantes a veces escribir. No sienten que relajan. Prueben. Okay, so this is it for today. Eso es por ahora ya todo. So we're going to continue on Monday. Guillermo, una preguntita. Sí. Sí, Oscar. Este, es una preguntita, ¿verdad? Que quería saber yo. Y levantarse, ¿se puede decir de otra forma o solo get up? Wake up. Sí, hay una diferencia. Por ejemplo, si yo digo wake up. Ay, perdón, escribí mal, es con K. No, yo me refiero a como por ejemplo, find out, que es descubrir, pero también discover. O sea que prácticamente find out es el verbo, este, ¿cómo le llaman a esto, volado? Pero cuando van dos palabras, o sea, yo ya sé que get up es levantarse, ¿verdad? Ah, son phrasal quería verbs. Saber a ver si se podía utilizar otro verbo para, ¿cómo? Phrasal verbs. Sinónimos. Ah, exactamente. Si solamente se puede decir como phrasal verbs o hay alguna otra forma de decirlo. Si quiere decir que se levantó, no sé. Que salió de la cama, solo sería get up. Uh-huh. Solamente. Igual que taker, cuidar. Solamente sí se puede decir. Uh-huh. Ah, bueno. Okay, is there any other question? Si no hay más preguntas, pues gracias y los veo el lunes. Cuídense mucho. Take care. Take care and see you on Monday. Enjoy your weekend. Sí, Rosa. En la información que mandan ya para aplicar al siguiente módulo, tengo una pregunta. Al revisar y llenar en green, solo hasta el módulo 3. Ay, en todo caso, al pasar este módulo, ¿qué tendríamos que llenar si no hay otro ahí? No hay otro espacio, solo hay módulo 1, módulo 2, módulo 3. Ahí tienen que comunicarse con la gente de administración porque ustedes están en el módulo 3. Y tendrían que tener otra opción, que sería creo que preintermedio, irían a preintermedio. Entonces comuníquese con administración, con la misma persona que le mandó los formularios y que le mande los correctos. Teacher, perdón. Preintermedio sería intermedio. Preintermedio. Después de básico van a preintermedio. Ah, pues entonces ellos se equivocaron, porque yo como los documentos los teníamos que mandar a más tardar el 9 y yo los mandé el 8, pero era intermedio, decía ahí, intermedio 1. Ah, bueno, entonces sí, sería de que chequeen con ellos porque, ajá,
Definitivamente no puede ser básico 3. Tiene que decir o intermedio o preintermedio. Pero intermedio. Con ellos. Sí, intermedio. Sí, no vaya a ser. Ok. Thank you, teacher. Good night. Good night. See you on Monday. Good night, teacher. Bye. Good night, teacher. Good night. Thank you.